Audaces soldados, me temo que Hyrule se enfrenta a un peligro sin precedentes. Han pasado muchos años desde que llegó a nuestros oídos la profecía del retorno de Ganon. Hemos desenterrado a las bestias divinas y avanzado en el conocimiento sobre las reliquias de nuestros antepasados, mas mucho me temo que todavía no es suficiente. Huestes de monstruos asolan nuestras tierras en un ataque sin precedentes. Avanzan raudos hacia el castillo de Hyrule, que corre peligro de caer en sus garras. Ante esta disyuntiva, frenar el ataque que asola la llanura se antoja fundamental. Ese será el primer paso para defendernos del cataclismo. ¡Tropas! ¡Tened valor! ¡Ahora, al ataque! Misterioso guardián. Y una misteriosa torre. Por más vueltas que le doy, no consigo entender nada de nada. Soldados, habéis hecho un gran trabajo. ¡Por Hyrule! Menos mal. Me alegra que hayas regresado sana y salva. Sí, Alteza. Prunia acaba de darme la piedra Sheikah. El mensaje del guardián se proyectó en la piedra Sheikah. En él se narraba cómo había viajado atrás en el tiempo, desde los momentos de caos provocados por el cataclismo, con la intención de salvar a Zelda. Impa pidió permiso al rey Rohan para que los expertos en reliquias Prunia y Rockbear examinaran tanto el guardián como la torre que había aparecido de la nada. El monarca dio su beneplácito. Z
Zelda, queriendo saber más sobre el misterioso guardián y acompañada de Impa y Link, que sería su guardaespaldas, emprendió el viaje hacia el laboratorio donde Prunia y los demás aguardaban. Sin embargo... tan obstinadamente. ¿Qué eres, pequeñín? No hay manera. Será mejor que lo llevemos al laboratorio para que Rodber lo analice. De acuerdo, Alteza. Se sirve de energía ancestral. Esta tecnología es la repera. Dicho de otro modo, estamos ante un modelo de guardián nunca visto hasta el momento. Los dispositivos que amplifican el poder de las reliquias ancestrales, como la piedra Sheikah, son solo una parte de esta tecnología. Entiendo. Por eso hemos podido usar la piedra Sheikah. Además, en su interior se esconde algo. Una información valiosa de nuestro interés. ¡Hola! ¡Chupi Chuli! He rescatado algunas imágenes de la memoria del guardián. Oh. ¿Ese es...? Sí, no hay duda. Es el castillo de Hyrule, justo después del regreso de Ganon. Hemos podido extraer información de su memoria, pero una gran parte está dañada. Aunque, si seguimos analizándolo, quizá descubramos más cosas. Así que, es el aspecto del castillo, tras el regreso de Ganon. Si esto pasara, ya nadie podrá salvar el reino. No bastarían todas las medidas tomadas hasta ahora. Conseguir confinar el cataclismo. Ese es mi cometido. Para neutralizar a Ganon era esencial hacerse con la espada destructora del mal, despertar el poder que dormía en la princesa de Hyrule y controlar las cuatro bestias divinas que se habían desenterrado en distintas regiones. Mas el bosque Kolok, donde duerme la espada destructora del mal, se encontraba bajo el dominio de los monstruos, y el poder de Zelda aún no daba signos de haberse despertado.
El rey Rohan, inquieto por el destino del reino, envió urgentemente a Zelda con la misión de encontrar a los únicos capaces de pilotar las bestias divinas. Junto a Link, nombrado caballero guardián por sus propios méritos, partió en busca de los cuatro elegidos. ¿Pretendes deambular por el reino con esa misteriosa reliquia siguiéndote? Así es. Tras consultarlo con Prunia y Rodberg, creemos que sería adecuado porque... Lo diré solo una vez. El deber manda. Prométeme que no descuidarás tu obligación. Lo harás, ¿verdad? Sé muy bien cuál es mi papel, padre. Y cumpliré con mi deber, lo juro. Los Zora, un pueblo acuático cuya esperanza de vida supera notablemente la de los otros pueblos, viven en la región de los Zora, en Lanairu. Mipha, una princesa Zora poseedora del poder de la curación, fue la seleccionada para pilotar la bestia divina del agua, Barruta. Con el apoyo de Link, Zelda y su misión diplomática se presentaron en la región de los Zora y consiguieron una audiencia con el rey Dorfan. Mas entonces... ¿Que sea Mipha quien pilote la bestia divina? Así es. El rey de Hyrule coincide en que, como piloto, conseguirá grandes hazañas. Controlar una bestia divina para acabar con el cataclismo es una gran responsabilidad no exenta de riesgos. He oído que el caballero destructor del mal aún no ha aparecido y que todavía no es posible enfrentarse a Ganon con garantías. Bueno... He de negarme. No dejaré que mi hija luche en tan adversas condiciones. Pero... ¡Majestad! Traigo noticias. Link, te veo más alto. Pero... sigue siendo tú. Oh. ¿Este pequeño es un guardián? ¡Qué ricura! ¡Alteza! Hay una horda de monstruos en el Monte Trueno y se aproximan a nuestra región. ¿Y mi padre? Su Majestad ha tomado el mando y ha salido en ruta para interceptarnos. Esto... No está el príncipe Sidon con vos. No está aquí. Nosotros buscaremos a Sidon. Vosotros proteged la región. Sí, Alteza.
estarías luchando tú solo. Estaba muy preocupada por ti. Pero... gracias. Has sido muy valiente, hermanito. Este ataque debe servirnos de advertencia. De ningún modo estamos preparados para enfrentarnos al cataclismo. Los Zora no podemos ignorar que Ganon también es una amenaza para nosotros. Nuestra obligación como habitantes de Hyrule es cumplir con nuestro deber y no darle la espalda al rey. Mipha, acércate. Sí. Accedo a que seas tú, hija mía, quien pilote la bestia divina. Pero... prométeme que regresarás sana y salva. Los Goron, un pueblo volcánico cuyos habitantes poseen cuerpos enormes tan duros como la roca, viven en Ciudad Goron, situada en las faldas de la Montaña de la Muerte. Daruk, un valiente Goron con un poder protector que resiste casi cualquier impacto, fue el elegido para pilotar Barudania, la bestia divina del fuego. Con el apoyo de Link, la misión diplomática de Zelda llega a Ciudad Goron y consigue convencer a Daruk de que pilote la bestia divina. Sin embargo... este viejo Goron nunca le niega la ayuda a nadie. De buen gusto haré lo que me pedís. Pero solo hay un problema. ¿Eh? Alteza, la bestia divina en cuestión se encuentra en un brete. Ahora mismo Rudania está en la cima de la Montaña de la Muerte. Y con la cantidad de monstruos que me rodean últimamente por allí, acercarse a ella no es tarea sencilla. Pero bueno... esto será un paseo para vosotros, ¿eh? ¿Eh? Bueno, creo que... ¡andando! La Montaña de la Muerte nos espera. Oh.
veo, es bastante grande, ¿verdad? Venga, vamos allá. ¡Apenas puedo contener los puños! Nos ha pillado por sorpresa, pero no se nos da nada mal. Y creo que a ti tampoco, ¿eh, Zagal? Y sobre el asunto de quién pilotará a Rudania, bueno, este Gorón podría ocuparse. Te lo agradezco, Daruk. No hay de qué. Démosle la tunda que se merece al Ganon ese. ¡Oh, se me olvidaba! Después de tanto luchar, seguro que tienes hambre. Pues tengo lo que necesitas. Mi famosa especialidad, el rocodillo. ¡Qué buena pinta! ¡Pruébalo, venga! ¡Oh, qué modales los míos! Debería haber preparado algo para su alteza. Bueno, os reservaré un corte especial la próxima vez. Muchas gracias. Los Orni viven en un poblado cerca de los confines de Tabanta. Sus alas les permiten surcar los cielos y son diestros arqueros. Entre todos destaca Revali, un orgulloso guerrero. Con el apoyo de Link, la misión diplomática de Zelda llega para convencerlo de que pilote a Vamedo, la bestia divina del viento. Para evitar encontronazos con monstruos, la partida decidió encaminarse por la estepa nevada. Mas una ventisca los sorprendió. Tras buscar refugio, Link salió a explorar los alrededores con el pequeño guardián. Así que han vuelto. Mientras yo pertenezca a la tribu Orni, no dejaré que pongan una pata en el poblado. Ha sido un malentendido. Es un alivio que no os hayáis hecho daño. Sí, pero... Que haya un guardián con la misma forma que el pequeñín es bastante preocupante, Alteza. Así es. Si esto está relacionado con el cataclismo, debemos darnos prisa. Veamos. Para poder pilotar a la bestia divina, os hace falta mi ayuda.
Aunque... me resulta un poco inverosímil que tú vayas a ser el caballero que protegerá a Su Alteza. ¿Qué le pasa? A ver... parece que él también quiere velar por Su Alteza. Es un caballero guardián. ¿Eh? ¡Qué remedio! Me tendré que fiar. Las Gerudo viven en una ciudadela en la región de Gerudo. Son un fuerte y noble pueblo nómada del desierto que está formado únicamente por mujeres. Con sus excepcionales habilidades en batalla y el poder de controlar el rayo, Urbosa, la matriarca Gerudo e íntima amiga de la fallecida reina de Hyrule, es la elegida para pilotar la bestia divina Vanna Boris. Bajo la protección de Link, Zelda parte en misión diplomática hacia la ciudadela Gerudo. Mas en el camino les aguardaba una sorpresa. ¿Por qué nos ataca la tribu Gerudo? Tendremos que preguntárselo directamente a Urbosa. ¡Urbosa! Dime, ¿por qué haces esto? Vuestro destino llega a su fin. Princesa. He acudido lo antes posible. Pero no imaginaba que me encontraría con esto. ¿Eres tú? ¿Os han hecho daño, Alteza? No. ¡Mentecatos! ¿Por qué os habéis interpuesto en mi camino? ¡Aquí estamos! ¡Invoco el poder de los objetos! ¡Vaya conmigo! ¡Y nadando de morcilla! ¡Aquí os quedáis, pardillos! ¿Eh? ¿Humillado por unos mentecatos como vosotros? ¡Eso! ¡Llegas tarde! ¡Casi me hacen picadillo! Mis más sinceras disculpas. Y ahora mejor... ¡Eso ya lo veremos! Lamento haberos hecho venir hasta aquí. El caos se ha apoderado de este lugar.
Está bien, Urbosa. Queremos ayudarte. Habéis oído hablar del clan Yiga, ¿verdad? Son la escisión de la tribu Sheikha que trama el resurgimiento de Ganon. Los mismos que han intentado hacerse con el control del cañón de Gerudo. No pienso quedarme de brazos cruzados viendo cómo campan a sus anchas. Asumiré mi papel. Pilotaré la bestia divina. Siendo vos quien implora ayuda, no puedo negarme a brindaros mi apoyo. Te lo agradezco, Urbosa. Yo también haré lo posible por cumplir con mi deber como princesa de Hyrule. Alteza. Si en algún momento necesitáis de mi fuerza, no dudéis en pedirme auxilio. Así que habéis huido como vulgares ratas. Si no se hubiera ido todo al garete, podría haber conseguido... No importa. Ya suponía que no seríais capaces de llegar muy lejos. ¿Ah? Habrá que resignarse. Adelante. Muéstrame el futuro. Así se reunieron las cuatro bestias divinas y sus pilotos. Quizá gracias a la influencia del guardián venido del futuro, el entrenamiento para pilotar a las bestias y el plan para vencer a los monstruos fueron progresando a buen ritmo. Zelda se dedicó con denuedo a optimizar las bestias divinas e investigar las reliquias. Mas su poder interior permanecía durmiente, sin visos de que se aproximara el momento de su despertar. Ni una sola palabra de ánimo, inaudito. Es normal. Entiendo que padre se sienta frustrado. Pero, Alteza... Centrémonos en lo que está a nuestro alcance. Avisa a Mipha y Daruk de que los tres partiremos al rayar el alba. ¿Iréis a buscar las bestias divinas? Entendido. Vaya. Padre cree que mi poder no ha despertado porque no medito lo suficiente. Seguro que padre me regaña otra vez si me ve con las bestias divinas. ¿Ah? ¡Link! Parece que las bestias divinas aún necesitan algunos ajustes. Para aprovechar todo el poder que albergan, la sintonía entre los pilotos y las bestias debe ser mayor. No conocemos bien todos sus mecanismos, pero las estructuras... Daruk, tengo que pedirte un favor. ¿Te importa que entrenemos juntos los dos? He de hacerme más fuerte. Tengo el presentimiento de que algo ocurrirá. ¡Sí,
dalo por hecho, Zagala. Aunque... necesitamos a ese caballero que blande la espada destructora del mal y aún no ha aparecido. Ya. Me da a mí que ese Link es... El clan Yiga. Ha llegado el momento de que desaparezcáis. Se escapa a mi control. El destino no puede cambiarse tan fácilmente. ¡Guerreros! ¡Nos retiramos! Link. Esto... El rey Roam encomendó su primera misión a los pilotos de las bestias divinas. Si desean hallar al caballero que blande la espada destructora del mal, tan necesaria para vencer a Ganon, primero deben liberar el bosque Kolok, lugar donde descansa dicha espada. Zelda, que deseaba ayudar con el mantenimiento de las bestias divinas, y Link, el caballero guardián de la princesa, emprendieron el camino acompañando a los cuatro pilotos para acatar las órdenes del rey. El rey de Hyrule fue quien nos encargó esta tarea en persona. Es un honor intentar cumplirla con todo mi empeño. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa eres tú. ¿Por qué él? ¿Por qué tiene que ser justamente Link quien lidere la batalla? No importa quién nos guíe. Lo importante es estar juntos. Pero el elemento clave de nuestro plan es mi bestia divina, ¿no? Entonces, no me lo explico. Bueno, si al final termina por resultarnos un estorbo, también acabará con su supuesta reputación como caballero guardián. Revali, ¿hasta cuándo vas a seguir con la misma cantinela? Vale, vale. Además, es hora de que el enemigo contemple el espectáculo. Eso es. ¡Me refiero al poder de Vamedo! ¡Adelante! ¡Ah!
os esperaba. Qué densa la niebla. Oíd, no sé si es buena idea meternos aquí. Estoy seguro de que nos perderemos. Solo nos hace falta alguien que pueda volar y que nos guíe desde el aire. Con esta niebla es imposible ver nada. De verdad, ¿es que no piensas antes de hablar? Perderse es lo de menos. Lo preocupante es no poder ver si nos atacan. Sí. Hemos de estar preparados para hacer frente a todo lo que pueda salir de... ¿Sales tú? Dinos, ¿quién eres? Pues yo soy Yobab, el cantarín del bosque Korok. ¿El bosque qué? ¡Estupendo! ¿Te importa indicarnos el camino? ¡Piriblu! Ojalá pudiera, pero hay montones de monstruos en el bosque. Quiero que me pillen. Si no hicieras tanto ruido, quizá los monstruos no se percatarían de tu presencia. Bueno, no te preocupes por eso ahora. Nosotros somos los que tenemos que atravesar el bosque, así que los monstruos corren de nuestra cuenta. ¿En serio? ¡Piñas y piñones! ¡Na, na, na! En ese caso, seguidme. Gran árbol de eco. Escuchad. Esa es la espada, destructora del mal, y es indispensable para confrontar el cataclismo. Joven, has sido elegido por la espada.
ahora, y ahora tienes el poder para enfrentarte a nuestro gran enemigo. Y vos, sacerdotisa de Hyrule, olvidad vuestra inquietud, pues al final el camino se abrirá ante vos. Así sea. Disculpadme, me temo que debo regresar a mi reposo ahora. Todos estáis preparados para enfrentaros al destino que os aguarda. Un nuevo futuro para Hyrule. Con la aparición del elegido por la espada destructora del mal, Hyrule se llenó de esperanza. Pero Zelda no compartía ese júbilo. Intentaba concentrarse en meditar e investigar, mas no lograba librarse de sus miedos. Un día, Zelda partió con los pilotos de las bestias divinas para investigar ciertas reliquias. Su expedición no fue tan fructífera como esperaban, así que decidieron volver al castillo de Hyrule. Y entonces... ¿Puedo hacer ahora? Si no logro despertar el poder de mi interior. Esa melodía. Dulces sueños. Link se ha hecho mucho más fuerte. Pero vos no. Eso es lo que pensáis, ¿verdad? También aparecen más monstruos cada vez. Podría indicar que se acerca el cataclismo. Nuestro tiempo se agota. No ha despertado mi poder. Alteza. Dejad de compararos con él. La impaciencia no es buena consejera. Aunque porte esa espada, Link sigue siendo el mismo. Su actitud es la de quien se enfrenta a la adversidad dando lo mejor de sí mismo. Eso es lo único que intenta. Da gusto verte comer. En ese sentido, él es igual que vos. Sí, sí, así. Nunca os dais por vencida, ¿verdad? Pero... no sé. Recordad las palabras del gran árbol Deku. No debéis precipitaros, Alteza. Tranquilizaos. Estáis haciendo lo correcto. Confiad en vos misma. Gracias, Urbosa. El rey Rohan reunió en una ceremonia a los pilotos de las bestias divinas y al caballero que poseía la llave para acabar con Ganon. Su intención, la de conferir a los cinco el título de elegidos. Las gentes asistieron con regocijo a la celebración, que acabó sin incidentes. Aunque fuera solo por un momento, los elegidos disfrutaron de un breve periodo de asueto. Con esto culminará nuestra preparación.
preparación para frenar el cataclismo. No cabe duda, Alteza. Con los cuatro elegidos y el caballero que puede destruir el mal, venceremos. ¿Ah? ¿Ah? No. Deja de molestar, anda. Al contrario que tú, Su Alteza está muy ocupada. ¿Ah? ¿Qué haces? ¿Ah? Si tanto te preocupas por ella, deberías ser más considerado. Amigos, no os peleéis. Aprovechándote de la amabilidad de Su Alteza, debería darte vergüenza, guardiancito consentido. Oye, Daruk, ¿recuerdas lo que hablamos? Sí, lo que dijiste de entrenar, ¿verdad? Pues cuando quieras. Qué amable. ¿Sabes? Quiero ser más fuerte. Porque de esa forma, Link... ¡Ah! Lo siento, no decía nada. ¡No te acerques! Déjame tranquilo, anda. Vete a incordiar a otro. ¡Quieto! ¡Ven aquí! ¡Ya vale! Lo que hay que aguantar. Mientras los cuatro pilotos entrenaban para controlar a las bestias divinas, Prunia encabezó una expedición de expertos en reliquias ancestrales hacia la torre que había surgido de repente en la llanura de Hyrule. Pronto se percataron de que la torre, bautizada como la Torre Sheikah, no era la única que existía. Otras construcciones similares desperdigadas por todas las regiones del reino surgirían gracias a un dispositivo que se encontraba en el interior del castillo de Hyrule. Descubrieron que, para activar la unidad central, era necesario verificar la piedra Sheikah en cada una de las torres. Zelda, Prunia y los elegidos decidieron partir para investigarlas. ¿Otra vez estudiando reliquias? ¡Padre! ¿Crees que puedes permitirte perder el tiempo en esas banalidades? Solo estaba... Es una reliquia antigua. La encontré un día cuando estaba paseando con madre. Ella decía que seguramente un gran poder se oculte en su interior. Recuerdo aquella conversación como si fuera ayer. Pero todavía no he descubierto cuál es el verdadero propósito de la reliquia. Padre, tengo el presentimiento de que desvelar su secreto nos ayudará a hacer frente al cataclismo. Eso no es lo que debería preocuparte. No tengo intención de abandonar mi meditación, pero... me gustaría poder hacer todo cuanto esté en mi mano para ayudar a nuestro pueblo. Por lo que veo, parece que haces justo lo contrario. Esta vez lo dejaré correr. Mas espero que recapacites. Entonces, si activan todas las lo que sea Sheikah, ¿en qué nos afectaría a nosotros?
Parece que descubrirían tanto nuestra localización como nuestras intenciones. ¡Me cachis! Como descubran nuestra guarida, se acabó. Oh, dejadlo en mis manos. Pero también vosotros cumpliréis con lo que os toca. Oye, Solok. Un poco de respeto a los deseos de nuestro señor Gan. Mis disculpas. Un guardián controlado por Ganon. Con uno a nuestra disposición, el mundo entero estará en nuestro poder. Pero hay algo que desconocemos. ¿De verdad el inmenso poder de Ganon puede ser controlado con tanta facilidad? El resto de torres, ¿eh? La vista desde aquí es impresionante. Prunia, ¿has descubierto algo? Ya veo, claro. Y si vinculamos la piedra Sheikah... ¿Esto... Prunia? ¡Alteza! Parece que las torres contienen un gran poder. Creo que estas torres Sheikah eran mecanismos que podían detectar el advenimiento del cataclismo. A través del terminal, las torres se sincronizan con la piedra Sheikah y comparten información del entorno. Así se pueden controlar la topografía de Hyrule y los movimientos de los monstruos en un pispas. ¿Quieres decir que eso nos puede servir para anticipar los movimientos del enemigo? ¡Exactamente! ¡Ay, ay, 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 ay! Ah. Bueno, en vez de tantas explicaciones, igual lo mejor es probarlo directamente. Con todas las torres Sheikah activadas, la piedra Sheikah que se encontraba en manos de Zelda y los suyos proporcionaba valiosa información acerca de todas las regiones de Hyrule de forma instantánea. Prunia no perdió ni un segundo en empezar a usar esa nueva función para localizar las guaridas del clan Giga y de los monstruos. Urbosa, que pensó que sería buena idea prevenir cualquier ataque potencial al castillo de Hyrule, montó en la bestia divina Vana Boris y emprendió una misión para buscar y destruir al enemigo. Absurdo. Pretender que active la bestia divina así como así. Imposible. En fin. Me vendrá bien como entrenamiento. Gracias a los atinados cálculos de Prunia, la misión para buscar y destruir al enemigo fue un éxito. Zelda y los demás fueron testigos del poder de las torres Sheikah. Vana Boris abrió el camino hacia la guarida del clan Giga. Lo que la partida de defensores de Hyrule aprovechó para iniciar la ofensiva.
Tenemos visita. Pero no me importa. No me importa nada en absoluto. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué vais a morder el polvo ahora mismito? Invoco el poder de los Yiga que a todos a tu hija y al enemigo acribilla dándole morcilla. ¡Ahora! ¡Dar una buena turda! ¡Siempre me pone de buen humor! ¡Yo, el imponente! ¡El fornido! ¡El único e inimitable Maestro Kok! ¡Os barreré a todos de la faz de la tierra! ¡Mentecato! ¡Ya podías haberte quedado con el pico cerrado! No puedo pasar por alto los últimos acontecimientos. ¡Bien dicho! ¡Vidente! El destino ya está escrito. Incluso esta derrota. ¿Eh? Pensadlo bien. Si rompéis nuestra estratégica alianza, automáticamente os convertiréis en enemigos de Ganon. Sabia decisión. El clan Yiga es indispensable para la culminación de nuestro gran desafío. De nuestra colaboración depende que el poderoso Ganon vuelva a resurgir de sus cenizas. Las torres Sheikah son de lo más prácticas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero todavía no habéis visto lo mejor. ¡Prunia! Te lo ruego, no nos des estos sustos. Ay, lo siento. Pero esta tecnología es fascinante, ¿verdad? Aunque ahora no podemos teletransportar a mucha gente ni viajar a muchos sitios. Pero bueno, seguro que investigando un poco más conseguimos que sea más útil. Afortunadamente, he podido ampliar la plantilla de investigación hace poco. Pero tenemos un montón de trabajo por delante. Suena alentador. Y contigo de nuestro lado, seguro. Sí. Sabes que cuento contigo, Prunia. Así que está confirmado. Sí. Afirmas que el regreso de Ganon coincidirá con el próximo cumpleaños de Zelda. Así es. El análisis de las imágenes parece concluyente. El tiempo apremia. Hija mía, tú y las tropas partiréis sin dilación hacia la Fuente del Valor. No nos queda otra opción. Debes despertar el poder que hay en ti antes de que Ganon regrese. Sí, padre. Gracias a los registros del guardián, el rey Rohan tuvo conocimiento de que Ganon regresaría el día del 17º cumpleaños de Zelda. De esta suerte, la apremió para que meditara en la Fuente del Valor.
El rey Roam, Zelda y todos los habitantes de Hyrule sintieron la amenaza de la destrucción que se aproximaba. Haré cuanto esté en mi mano, a sabiendas de que mi dedicación y empeño son los únicos talentos que tengo a mi alcance. No ceso de repetirme lo mismo una y otra vez. Y sin embargo, todo habrá sido una pérdida de tiempo, incluso mi investigación de las reliquias, si no logro despertar mi poder. Mientras todos están cumpliendo con su deber, yo soy la única que no sirve para nada. Alteza. Creo que deberíamos tomarnos un descanso. Es que tengo mucha hambre. Impa. Pero no queda tiempo. ¿Os encontráis bien? ¡Qué alivio! Gracias a vos, Alteza. ¡Qué gran pericia la vuestra! No. El mérito os corresponde a vosotros. ¡Oídme, Alteza! ¿Sí? Creíais que erais la única que no podría hacer nada. Pero eso no es cierto. ¿Es que no os habéis dado cuenta de que acabáis de salvarnos a todos? Vuestras investigaciones no han sido en vano. De eso no cabe ninguna duda. Gracias, Impa. Sin embargo, me gustaría seguir luchando hasta el final para despertar mi poder. Es lo único que puedo hacer. Las medidas tomadas contra el cataclismo proseguían a buen ritmo, mas el poder interior de Zelda no daba aún signos de despertar. Jugándoselo todo a una carta, Zelda decidió ir a meditar a la fuente de la sabiduría. Por no contar con la madurez suficiente, los menores de 17 años tenían prohibida la entrada al monte Lanairu, lugar donde se encontraba la fuente de la sabiduría. Así que Zelda aguardó hasta cumplir esa edad para inmediatamente partir hacia allí. Sin embargo, el cumpleaños de Zelda coincidiría con el resurgir de Ganon. El rey Roam ordenó la evacuación de su pueblo y el envío de las cuatro bestias divinas para intentar minimizar el daño causado por el cataclismo hasta que Zelda regresara. Por fin. Ha costado, pero al fin he dado con la tecla analizando hasta el último detalle. Vale, vale. Pues no te hagas de rogar y vamos a ver los resultados. ¿Pero qué? No tan rápido. Hemos sido muy imprudentes. ¡Alto ahí!
mucha gente ha depositado todas sus esperanzas en mí. Esta es mi última oportunidad. No os preocupéis, Alteza. Todo saldrá bien en la fuente de la sabiduría. Con permiso, padre. ¡Cuidado! ¿La piedra Sheikah? ¿Estarán bien Prunia y los demás? ¡Imposible! Bueno, pues Rudania se encuentra en... Por todos los pedruscos. ¿El cataclismo ya está aquí? Parece que nos ha cogido desprevenidos. La situación es crítica. El castillo de Hyrule no puede caer en las garras de Ganon. Chaos. Tú, caballero guardián de la princesa de Hyrule. Estoy convencido de que sabes cuál es tu deber. ¡Padre! ¡Para! ¡Suéltame! Bestias divinas. Ganon las ha... No. He sido yo. Por mi culpa. Nuestros súbditos. Nuestros amigos. E incluso padre. ¡No logro despertar mi poder! Yo... Todo lo que he hecho hasta ahora... Al final... ¡Ha sido en vano! Thank you.
¡Mirad! ¿Aún hay tiempo? Todavía no está todo perdido. ¡Vamos! El grupo vio imágenes de las bestias divinas cayendo en las garras de Ganon, así que partió en busca de los elegidos, esperando que no fuera ya demasiado tarde. Al este de Hyrule, las bestias divinas Barruta y Barrudania se habían estado preparando para enfrentarse a Ganon, pero los monstruos habían empezado a asediarlas. Con la intención de salvar a Mipha y a Daruk, que aguardaban en sus bestias divinas, Link y los demás empezaron a avanzar sobre las líneas enemigas. ¡Maldito! ¿Esto es el fin? ¡No dejaré que nos la arrebates de nuevo! ¿Sidon? ¡Es fuerte como yo! Oye, ¿cómo te llamas? ¡Chaval! Sí, señor. Sí, he venido a ayudarlo y al final me ayuda usted a mí. ¡Menudo peñasco! ¡Bien! ¡Esa es la actitud! ¡Muy bien! ¿Por dónde íbamos? ¡Está listo! ¡Has estado formidable! ¡No esperaba menos de ti, Zagal! Yunobo, ¿verdad? Tú tampoco lo has hecho mal. ¡Has ayudado a este viejo Goron a salir de un buen aprieto! Yo no lo entiendo. ¿Eres tú de verdad, Sidon? ¡Claro! ¡Soy yo! Aunque, por increíble que pueda parecer, vengo directamente del futuro. Eso no tiene mucho sentido, pero me temo que ahora hay cuestiones más urgentes. Alteza,
¿Qué ha sucedido en el castillo de Hyrule? Me temo que... De forma inesperada, Sidon y Yunobo aparecieron en el interior de las bestias divinas. Con su ayuda, Mipha y Daruk consiguieron ponerse a salvo. Pero la alegría fue breve. Al llegar noticias de que el castillo de Hyrule había caído en manos del enemigo, Mipha y Sidon pusieron rumbo al bastión de Akala para ofrecer su ayuda a los soldados que aún defendían la posición. Mientras tanto, Daruk y Yunobo montaron de nuevo en Barudania para enfrentarse a la nueva ola de guardianes que se dirigía hacia ellos procedente del castillo de Hyrule. Entre los registros del guardián viajero del tiempo, había una imagen en la que se mostraba a las cuatro bestias divinas poseídas por Ganon. El guardián también contenía una imagen del oeste de Hyrule, donde las bestias divinas Bahamedo y Banaboris se preparaban para el retorno de Ganon. Pero el grupo de Zelda, viendo la brillante luz azul de Bahamedo desde el castillo de Hyrule, confiaron en que Rebal y Urbosa seguían combatiendo y se movilizaron para rescatarlos del interior de las bestias divinas. Tengo problemas. Maldición. Tranquila, venimos a luchar en el mismo bando. Maldición, se mueve muy rápido. No te preocupes. Gracias a tu ayuda, saldremos de esta.
los honores, grande Mali. ¡Déjame devolverte el favor! No, pero parece que el viento por fin sopla a nuestro favor. Muy bien. He de daros las gracias. Sin vuestra ayuda no lo habríamos conseguido. Urbosa. Y no olvidemos a Ryu, ¿verdad? ¿Qué habríamos hecho sin ti? Me temo que yo no he hecho gran cosa. Ha sido más bien trabajo en equipo. Nos las habríamos apañado solos, pero bueno. Supongo que los refuerzos nunca vienen mal. No imaginaba que tuviera tal carácter. Ya habrá tiempo para hablar de todo eso. Alteza, ¿qué es lo que ha ocurrido en el castillo de Hyrule? Veréis. De repente, Teba y Ryu aparecieron en las bestias divinas para prestar su ayuda a Revali y Urbosa, asistiendo desde dentro al equipo de rescate. Después de que Zelda les informara de la caída del castillo de Hyrule, Revali y Teba subieron de nuevo a la bestia divina Ba-Medo para enfrentarse a la horda de guardianes que se aproximaba desde el castillo. Llegó la hora de que contempléis todo el poder de la bestia divina Ba-Medo. Entonces, oí una voz que me llamaba. Y al girarme para ver quién era, lo único que vi fue que atacaban a mi hermana. Mi reacción fue la de querer ayudarla como fuera, y antes de darme cuenta ya estaba en ruta. Lo has hecho tú, ¿verdad? Te lo agradezco. En marcha. Debemos llegar al bastión de Akala. ¿Qué ocurre? Venga andando. ¿Qué significa esto? Aún no lo entiendes. Han llegado mucho más lejos de lo que imaginábamos. Así
que todavía debéis hacerme un pequeño favor. ¡El último de vuestra vida! ¡Maestro Kok! ¡Huid, os lo ruego! ¡De eso nada! Entonces, os protegeré aunque me cueste la vida. En nombre de mi señor Ganon, vuestro destino será servirle como sacrificio. El número de efectivos del enemigo es abrumador. Y además, la cosa no pinta bien. En ningún rincón del reino parece estar a salvo. Pero un buen investigador jamás debe rendirse mientras haya un atisbo de esperanza. Presiento que en un momento u otro alguien acudirá a nuestro rescate. ¿Eh? ¡Atención! En el oeste ha emergido del agua una bestia divina. ¿Ves, no? Ya te lo decía. Los elegidos aunaron fuerzas con sus ayudantes del futuro y lucharon con denuedo para rechazar las olas de guardianes y monstruos. Mas Hyrule continuaba inmerso en una cruenta batalla. Los soldados que huyeron del castillo de Hyrule tras el resurgimiento de Ganon buscaron refugio hacia el este y lo encontraron en el bastión de Akala. Allí, completamente rodeados de guardianes, continuaron resistiendo con su audacia característica. Link y los demás se apresuraron a acudir al bastión de Akala. A la cabeza, Mipha y Sidon, que ya habían recuperado a Baruta. Los hermanos Zora se enfrentaron al asedio enemigo para abrir camino hacia la ciudadela. ¡Es la hora! ¡Defenderemos la ciudadela! Tranquilos, ya os alcanzaremos luego. Hermana. Lucharemos juntos. Sí. ¿Cuánto has crecido? Jamás pensé que podría llegar a combatir junto a mi hermanito. Yo tampoco. Ahora, es mejor que nos centremos en la batalla. Ya estás listo, ¿verdad? Por supuesto. El grupo formado por Mipha y los demás consiguió retomar el bastión. Allí encontraron a Rodber, que apenas había logrado escapar del laboratorio tomado por el clan Giga. Así, tuvieron noticias de que Prunia también había escapado del laboratorio con Rodber, mas se había encaminado a la fortaleza de Hatelia, en Necluda. Por desgracia, aquella región tampoco había podido eludir el asalto del enemigo. Para proporcionar refuerzos, Link y los demás dejaron el bastión de Akala y partieron en dirección a la fortaleza de Hatelia. ¿Quién se ocuparía de atajar el incesante asalto a la llanura de Hyrule perpetrado por los guardianes del castillo? Para
Nuestro deber, precisamente, es acabar con ella. Pero, ¿cómo hacer frente a eso? Gracias a tu inestimable ayuda, todavía sigo con vida y soy capaz de pilotar a Anaboris. No hay nada que pueda con nosotras. Tienes razón. Así me gusta. Entonces, allá vamos. Dame la mano y no te sueltes. Sí. Llegado muy lejos, no podemos rendirnos. La determinación de las Gerudo corre por tus venas, ¿eh? Urbosa y Ryu tomaron el control de Vanaboris para enfrentarse a las continuas oleadas de guardianes provenientes del castillo de Hyrule. Mientras tanto, el escuadrón de Link aprovechó el camino que había abierto Urbosa y llegó a la fortaleza de Hatelia para enfrentarse a los enemigos que la asediaban. Es el momento de vuestro fin. ¿Pero qué haces?
¡Dejadme! ¡Atención, un momento! Ahora que Ganon el cataclismo ha despertado, nos enfrentamos a un obstáculo casi inabarcable. Pero os pido que no os rindáis y que no perdáis la esperanza. ¡Debemos resistir! Hyrule cuenta con las bestias divinas y los elegidos, y con la espada destructora del mal. Y también tenemos valientes soldados como vosotros. Os ruego que avancéis a mi lado. Os prometo que con este poder detendré el cataclismo. ¡Empecemos por la fortaleza de Hatelia! ¡Luchamos por Hyrule y por sus habitantes! Disculpa, ¿de qué querías hablar? ¡Otra vez! Al fin se había despertado el poder interior de Zelda. Asimismo, el clan Giga, al principio acérrimo enemigo, se había convertido en aliado de los héroes. Por fin todos los pueblos de Hyrule iban a unir fuerzas para enfrentarse al cataclismo. Fue en ese momento cuando un mensaje urgente llegó a la fortaleza de Hatelia para informar de que las fuerzas hylianas estaban inmovilizadas en la meseta de los albores. Zelda se puso en camino de inmediato para prestar su ayuda. La batalla continúa. Hemos de darnos prisa. Pero, Alteza, está muy lejos. Ni aunque partiéramos... No os preocupéis. Traigo muy buenas noticias. Mirad lo que tenemos ahí. ¿La torre? He intentado acceder a la unidad central que se encuentra en el castillo desde el terminal de esa torre. ¡Y lo he conseguido! ¡He reactivado todas las torres Sheikah! ¿A qué es, Chupichuli? ¡Chupichuli! Venga, vayamos todos hacia allí. ¿Estás segura? Cuando te teletransportes verás las mejores. ¿Y cómo lo has hecho, si se puede saber? Bueno, he de darle las gracias a la misteriosa tecnología ancestral de ese pequeñín. Pero lo importante es que ahora podemos teletransportarnos con las tropas a cualquier torre de Hyrule cuando queramos. ¡Partamos! ¿Estás a salvo?
Ha sido gracias a esto. Esta reliquia me ha salvado la vida. Por ayudar al prójimo ha sido lo que me ha salvado del peligro. Estaba equivocado. Quien estaba descuidando sus responsabilidades era en realidad yo mismo. Perdóname. No digas eso. Tú, que siempre te has preocupado y creído en mí por encima de todo. Hasta ahora llevabas una pesada carga sobre los hombros y no quiero que la sigas soportando tú solo. Zelda, me siento orgulloso. No. Todo Hyrule se enorgullece de ti. Con tu poder es posible que incluso consigas contener a Ganon. Reunid a todas las tropas que queden dispersas en la llanura de Hyrule. Debemos retomar el castillo de Hyrule al lado de Zelda. Nada que temer. Si estamos unidos, seguro que lo conseguiremos. Es la hora de la verdad. ¡Chupi Chuli para ti! Todo haya ido bien. Ahora solo tenemos que aunar fuerzas y acabar con Ganon. Por fin ha llegado el momento de demostrar todo lo que somos capaces de hacer. Confiamos en ti, gran rival. ¡Adelante, mis guerreros! ¡Saboremos nuestra venganza! ¡Démosles una buena tunda! ¡Ey, Unovo! Sí, señor. ¡Vamos a ello! Nunca pensé que llegaría a ser testigo de este momento. A vuestra orden, Alteza. Hoy es el día en que al fin derrotaremos a Ganon. En nombre de Hyrule, debemos unirnos para defender nuestro hogar. Actuar de forma independiente solo nos llevará al fracaso. Pero juntos, usando todos nuestros poderes al unísono, ¡somos invencibles! ¡Lo creo de verdad! Thank you.
¡Ya! ¡Es la hora! ¡Orinune! Los Zora, los Goron, los Orni, las Gerudo e incluso el clan Giga unieron sus fuerzas a las de los soldados ilianos para continuar la batalla. Así, todos los pueblos capaces de enfrentarse al cataclismo se reunieron en la llanura de Hyrule. Guiándolos a todos, se encontraban las bestias divinas y sus pilotos, Link blandiendo la espada destructora del mal y Zelda, que ya había conseguido despertar su poder interior. Para aniquilar a Ganon, el cataclismo, y devolver la paz al mundo, el heterogéneo ejército inició su marcha hacia el castillo de Hyrule bajo el mando de la princesa Zelda. ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Al ataque! ¡Listas! ¡Saldrá bien! Se tiñe de carmesí. El poder maligno de Ganon alcanza su cenit. Las almas de monstruos que erran por el mundo regresan a sus cuerpos. Mientras rechazaban las hordas de monstruos revividos por la luna carmesí, Link y los demás habían conseguido abrir camino hacia el castillo de Hyrule. Mas aún debían enfrentarse a un último trance. ¿Qué efecto tendría el resultado de esta batalla en el destino de Hyrule? Ganon, soy yo. No puedo aceptarlo. Esto no estaba escrito en el destino. ¡No lo aceptaré! ¡Ganon, yo te invoco! ¡Acaba con ellos ahora mismo! Thank you.
Nunca, ¿vale? ¡Padre, no! ¡No lo tires! Una profecía ha revelado el regreso de Ganon. La meditación es lo único en lo que debes emplear tu tiempo como princesa de Hyrule. No toleraré que ningún juguete te distraiga. ¡Con esta guerra!
Ha llegado la hora de despedirnos. Servir de ayuda a los elegidos ha sido un honor para mí. Serás una gran líder de la tribu, Ryu. Gracias por todo, Yudogo. Ha sido corto, pero muy intenso. Yo también me lo he pasado coro genial luchando con el gran Daruk. Ha sido muy enriquecedor. Incluso he podido conocer al elegido en persona. ¿Algún día nos veremos de nuevo? Sí. Tranquila, hermana. Y nunca más nos separaremos. Jamás olvidaré lo que hemos vivido juntos. Me habéis acompañado luchando con tesón. Nunca lo olvidaré. Que la luz continúe iluminándoos a todos. Ahora. Y en el futuro, incluso dentro de 100 años. Creo que... ¡ya está! En teoría. ¿Me dejas echarle un ojo? Aunque esta no es mi especialidad. A lo mejor todavía falta algo. Hemos hecho todo lo posible. Tendremos que ver los resultados. Tranquilos. Seguro que se está haciendo el dormido. Revali tiene razón. Oye, dormilón. ¡Despierta! ¡Impa! Te vuelvas a ir, Terrak.